pero que es un paisaje, una riqueza espectacular. Estem parlant de la vida a un programa que es titula La vida. Nos encanta la vida, és l'única que tenim i no som gats, som persones. I de moment sembla que és oficial, només tenim una vida, gaudim-la. I si parlem de gaudir i de passar-ho bé, estem amb els amics de Verano Asesores, Laureà Licona, ho he dit bé? Sí, perfecte. I Marta Marta Anzola. Anzola, de Colòmbia. Habitualment veiem a la televisió, a reportatges, a vídeos de YouTube, Colòmbia, el paraíso, ven, descúbrelo. Tenim ganes de descobrir i veure i al·lucinar amb Colòmbia, perquè sempre ha estat, per molts de nosaltres, malauradament, un gran desconegut, una gran desconeguda. Folklore, gastronomia, turisme... Hem de vendre a Colòmbia. Colombia, el país el segundo más diverso o megadiverso del mundo, tiene la mayor cantidad de especies reportadas de pájaros, como de mariposas y de orquídeas. ¿Y por qué es? ¿Por qué Colombia sí El y Brasil? clima que ¿Por qué? tenemos influye, o sea, tenemos desde los páramos nevados y Sí. vamos bajando y llegamos a tener dos costas. Una en el Pacífico y otra en el Atlántico, lo que nos hace especiales. Y tres cordilleras. En esas tres cordilleras tenemos todos los climas, por lo cual tenemos toda la biodiversidad. Tenemos desierto, tenemos los océanos con unos arrecifes magníficos. Realmente yo adoro Colombia, creo que es el país más hermoso, su gente es maravillosa. Hay un reporte que es, sí, la población más biodiversa, pero hay una pobreza inmensa, pero es el pueblo más feliz a nivel mundial. Yo ¿Y qué nos hace felices? me quedo con esta frase, es el pueblo más feliz, pero me quedo con otra que me has comentado antes, que es, a Colombia no tenim problemes d'aigua. Bueno, tenim problemes d'aigua a mig món, especialment a Catalunya, especialment bueno, al Pirineu no, anava a dir al Pirineu no, des d'Andorra, des d'on estem, emetem, bueno, ara mateix estem al Saló del Turisme de Catalunya, de Barcelona, però a Andorra no tenim problemes d'aigua. I Catalunya està patint unes restriccions una miqueta complicades. Per què Colòmbia té tanta aigua? Segurament per aquesta riquesa que m'has dit fa una estona. Es una riqueza que hay que descubrirla de todas maneras, Sí. ¿sí? Nos han hecho una muy mala propaganda en general. ¿Quién? Si uno mira en la televisión, Pablo Bueno, Escobar, no os Netflix, fiéis de la televisión, ¿eh? De no, no, aquesta no, para sí. nada. No, en serio. Pero el contrapeso es tan maravilloso que todo eso no hay que mirarlo, solo hay que mirar la maravilla que uno puede descubrir cuando viaja a Colombia. Puedes tener en comida cosas maravillosas, en cultura lo que quieras, música, toda clase, porque depende de la zona, es también el tipo de música, el tipo de comida y además la vegetación. O sea que es una cosa multicultural, multi todo, porque depende, tenemos digamos cinco grandes zonas de Colombia y todas diferentes y todas maravillosas. ¿Cuántos habitantes tiene aproximadamente Ah, caramba, Colombia? ahí sí me rajan. No como, no, 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 como se llama, 40, no más o como se menos, llaman, no. 48 millones. Sí. 48 milions, pràcticament com Espanya, més o Ah, menys, es no? que Colombia es Población es la grande. mateixa, sí. Anda, Anda, sí, anda, Colombia es anda. Es una grande. Cosa que has olvidado, los páramos, ¿no? Sí. Los Y páramos. agua, porque hay páramos. Perdón, desde el máximo desconocimiento. Voy a quedar muy mal, ¿Los lo sé. páramos qué son? ¿Qué son los Ok, páramos? los páramos es la parte más alta de las cordilleras. Sí. Aún no son nevados, pero tiene unas plantas que son autóctonas de esa zona, que son los frailejones. Los frailejones son como unas esponjas que chupan el agua de la neblina, digamos, y la convierten en agua y eso se vuelve gota a gota, un río, un riachuelito y van finalmente a convertir los ríos y van al Y mar. O son sea, naturales. natural, Totalmente. totalmente. Si no los Tenemos podríamos el... traer a Qatar. Ah, No, sería una a... belleza. Salió un estudio que es el país actualmente donde más llueve a nivel mundial. Anda. Pero tenemos grandes problemas, por ejemplo, en el páramo de Santurbán, Sí. las grandes empresas mineras, Canadá y otros países, Sí. presionando duro para extracción de oro. ¿Eso qué significa? Acaban con la biodiversidad, pues acaban con el agua. O sea, enfrentamos grandes problemas de todas maneras, pero la idea es que la gente de fuera
vaya y descubra, porque es una forma en que podemos proteger todo esto. Siempre hay un gañán que quiere buscar el dinero fácil, claro, y esto no es recomendable. Bueno. Y digamos, la biodiversidad cultural es muy linda, pues Laureano tuvo una experiencia bonita. Quiero que me la explique, Laureano, qué experiencia tan bonita. Yo volía a decir una cosa, sí. Y es que el planeta, sí, son todos. Y vaig aprendre, vaig fer una experiència, van recuperar una barriada que se llama Getsemaní, avui és molt famosa, sí, bueno, per l'autenticitat, per l'arquitectura, per la, sí, per la seva gent, i està en Cartagena d'Índies. Sí. I tot el món parla, què és Cartagena d'Índies? És un paraíso. És un paraíso donde la multicultura autèntica, sí, africana, espanyola, basca, valenciana, és una multiculturalitat. I allí van fer un projecte de recuperar una zona de la ciutat, i va ser fascinant. I t'invito a que quan vulguis, no diguis dos anar, cops, no diguis anar, dos, no diguis dos cops, a Cartagena d'Índia. Soy un chico fàcil i me conozco. Saps una cosa que és molt important? Mai havia vist gent con un espírit tan obert. És gent oberta i sempre, sempre, sempre estan dispostes a col·laborar, a participar. És gent molt, molt valiosa, molt valiosa. I com és de gran aquest barri que tu vas... Bueno, Getsemaní és un barri molt tradicional. Sí. Los meus bisavis, sí, van tenir... Jo soy d'origen basc, eh? Sí. El meu bisavi va tenir una serradero i en aquell barri tenia, sí, una bodega. I jo, clar, jo volia repetir la vida feta per el meu avi espanyol, sí, sí, en Cartagena d'Índies. Bien. I vaig fer un projecte gastronòmic de portar cocina ancestral, oh, a Cartagena d'Índies. Oh. El projecte és Las Indias Boutique Gourmet i fue un projecte fascinant. Molt emocionant. I emocionant perquè van integrar la gastronomia local, el coneixement de la tècnica espanyola, sí, i va ser un èxit. Va ser un èxit, la guia Michelin, Premi Street Advisor, molt, molt reconegut. Però estem molt aquí reconegut, parlant de Colòmbia, d'aquesta multiculturalitat, d'aquest color, perquè estic convençut, de vegades quan veiem bailes típicos, veiem... ara últimament sembla que ja sembla que no es poden dir dones boniques i dones guapes, sembla que ja estem fregant la... Mira, si lo dices tú mejor, porque si lo digo yo, uy, ojo, está acosando, ¿no? Ya donas guapísimas, entenc que també hi haurà tios guapos, perfecto, però es veu sempre molt color, verdes, rojos, chillones, sí, sí, sí. Però és que hi ha un tema, i te lo he de dir, la mujer, sí, i en especial en el Carib, la mujer és un mito. Un mito? Sí. Explica'm això. Sí, perquè la muller en el Carib és la inspiració, és la motivació, és la il·lusió. Sí. I te diria que l'home soña en tot. La mujer és la poesia. La poesia. Qué maco. Qué bien rematado, ¿eh? La mujer es la poesía. Perfecto, perfecto. Sí, sí, bueno, ¿qué tipo de actividades hacéis en verano asesores? Viajes a la medida, personalizados. Viajes a la medida, esto me gusta. Sí, porque mover turismo masivo, cuando uno habla de biodiversidad, lo que haría sería estropear esa biodiversidad. Vale. Con viajes a la medida logras que las personas conozcan esa biodiversidad maravillosa, respetándola. Es una parte del respeto hacia la naturaleza. Entonces hacemos viajes a la medida en diferentes zonas. ¿Qué tipo de retorno tienen estas propuestas multiculturales exclusivamente ceñidas en Colombia? Es decir, ¿cómo va el cliente? ¿Cómo se dais a conocer? ¿Y cómo se va el cliente? Parte del por qué estamos aquí, ¿sí?, es un poco para ofrecer lo que tenemos tan maravilloso, ¿sí?, darlo a conocer, que las personas sepan que existimos, que la fama que tenemos, digamos, no es cierta. Todo depende. Bueno, una parte de la fama. Todo porque, claro, depende, vemos una cosa, pero hay otras que ahora tú nos comentas, claro, y estamos aprendiendo este, claro, tipo de. Claro. Estamos, no, existen. ¿Eh? Sí, sí, pero claro, como en cualquier parte del mundo, claro, existe de todo. Uno, si sí, sabe estar en el lugar adecuado, la hora adecuada, sí, todo, sí, fluye perfectamente. Y además, uno mismo atrae las cosas maravillosas, o sea que si uno va con una buena actitud, todo fluye.
¿Cómo lo rematamos esto, Laurea? ¿Cómo podemos rematar aquesta... No entrevistas, això no és una entrevista, això és una conversa sobre un país que m'agradaria conèixer espectacular. Rematamos. Yo remataría con una frase que me la van dir a mi, ¿sí? Y yo la repetiré. A ver, a ver. Y me la va dir un honorable català. Ah. Yo diría, bienvenguts a Colòmbia, sí. Estimats amics. Benvinguts a Colòmbia, estimats amics. De moment, seguim al Pirineu, seguim a Andorra, descobrint la vida, que és el títol del programa, descobrint paratges, paraïsos espectaculars com aquest de Colòmbia. Laurea, Maria, ja nos està dando la bienvenida, sí. Por tanto, falta menos para que lleguemos ahí. Gracias. Que lleguen allá. Gràcies. Para... I aprofito per agrair tota la tasca i la currada bestial que van fer a l'estand de Ràdio Valira, Cadena Pirenaica, Ràdio i Tele, Tele i Ràdio, agafats de la mà per sempre més, doncs Nacho Páez, Marc Orovich, Maria Martos, Eli Machado, Núria Cercós i el nostre director Eduard Navarro. Gràcies per ser-hi. Ja està. No vaig poder anar al sopar, però tindrem més ocasions, perquè al final la vida es tracta de sopar i riure, i dinar. Bé, i fer una mica d'esport, bé, i treballar una mica, bé, i tenir patrocinadors, bé, i tenir amics, bé, i moltes coses més. El 23 de gener de 1989 va morir a Figueres el pintor Salvador Dalí, una de les grans figures de l'art del segle XX. Dalí va ser un extraordinari artista i l'autor de quadres impactants. Va ser una figura clau de la pintura surrealista. Dalí també va saber construir un personatge excèntric que projectava una imatge megalòmana i narcisista que entusiasmava els seus seguidors i que també generava moltes crítiques. El Teatre Museu, que ell mateix va impulsar a Figueres, és un lloc idoni per submergir-se en la seva obra i en una vida plena d'accions tan surrealistes com la seva pintura. Sota la cúpula del museu, justament, hi està enterrat des del 23 de gener de 1989, un dia per a la història. El motor econòmic d'aquesta zona són les oliveres, però no unes qualsevol, sinó les que daten de milers d'anys enrere. Tot i que en els darrers anys els cítrics també estan guanyant terreny. És un exemple del canvi, perquè el que abans era una gran potència, ara intenta sobreviure als nous temps.